Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Saraí de Kiyomi Queen y el día de hoy les voy a enseñar los dos coros de la coreografía de BB's Pull Up. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de ellos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y etiquetarnos en tu dance cover si este tutorial te es de ayuda. En la parte superior derecha te dejaré el video en velocidad normal para que puedas practicarlo junto conmigo. Por último, no olvides que este video está en mirror o en modo espejo, así que solo debes seguir. Empecemos. Vamos a empezar un poco antes del coro con los siguientes pasos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para esto primero les explico las manos. Las vamos a colocar en esta posición. La derecha a la altura del hombro recta, apuntando hacia el lado izquierdo. Y la mano izquierda encima del codo derecho. La rodilla izquierda debe estar flexionada. En el 5 vamos a mover la mano derecha-izquierda, junto con la cabeza. 4, 5, 6. Sube la derecha, baja la izquierda. 6, 7. La vamos bajando. 8. Nos acomodamos. Una vez más, 4, 5, 6, 7, 8. Continuamos con 1, 2, 3 y 4. Entonces, primero las manos. Estamos acá con las manos abajo. En el 1 las colocamos de esta forma. La izquierda delante del cuerpo y la derecha arriba con el codo algo flexionado y la palma viendo hacia abajo. La cabecita también debe estar en dirección hacia la derecha, diagonal hacia la derecha. 7, 8, 1, 2. Bajamos la mano derecha formando un medio círculo. 1, 2. Vuelve a subir. 3. La subimos a la altura de la cabeza con las palmas hacia abajo. 3, 4. Vamos a llevar las manos hacia la izquierda. 3, 4 y. Y en el I del 4 las llevamos al cuerpo. Repetimos. 7, 8, 1, 2, 3, 4 y. Al mismo tiempo con los pies, separamos el pie derecho. 7, 8, 1. De esta forma. Debemos pisar con la puntita. 1, 2. En el 2 vamos a flexionar un poco la rodilla izquierda. 2. Y vamos a ir juntando. Entonces, 1, 2 y 3. Separo junto, separo junto. Entonces, los pies. 1, 2 y 3 y 4. Todo junto. 7, 8. 1, 2 y 3 y 4. Y como ven, vamos a llegar con la rodilla derecha flexionada. En el 5 vamos a saltar sobre nuestro pie derecho. De esta forma, levantando el otro pie. Entonces, 4, 5. Al mismo tiempo vamos a sacar la mano derecha. De esta forma, 4, 5. Diagonal hacia arriba con la palma viendo hacia afuera. 5 y la volvemos a guardar. 6. Vamos a pisar y vamos a sacar las manos. Izquierda arriba, derecha abajo. Una vez más. Estamos aquí en el 4. Saltamos. 5 y 6. En el nivel 6 vamos a volver a saltar, pero esta vez sobre nuestro pie izquierdo. 5, 6 y de esta forma. Estábamos acá. Saltamos. Y al mismo tiempo las manos las vamos a llevar delante del cuerpo. La izquierda con la palma viendo arriba y la derecha encima de la izquierda. Entonces, 6 y saltamos. En el 7 vamos a pisar 7 con nuestro pie derecho. 7 y la cabecita un poco abajo. 7 y subimos cabeza. 6 y 7 y. Y en el 8 vamos a mover la mano dos veces. 8, hacia afuera. 8. Girando el cuerpo
de izquierda a derecha. Una vez más, estamos aquí en el 3 y 4, 5, 6. Sacamos brazos y 7, la cabecita, 8. Continuamos con 1, 2, 3 y 4. Entonces, estábamos aquí en el 8. En el 1, vamos a juntar el pie derecho al izquierdo, flexionando las rodillas de esta forma. Las manos las colocamos de esta forma. La mano derecha va a agarrar la muñeca izquierda. Entonces, estamos aquí, 8, 1. La cabecita la inclinamos hacia el lado izquierdo, 1, 2, vamos a ir subiendo. Y en el 3 vamos a saltar, 2, 3. Con los pies separados, las rodillas flexionadas y las manos encima de las piernas. En el 4 saltamos, pero con el cuerpo en dirección hacia la izquierda, diagonal hacia la izquierda. Entonces, 1, vamos subiendo, 2, 3, 4. Las manos, después del 3, vamos a llevarlas a los hombros, de esta forma, con los codos hacia afuera. Y 4. Y en el 4 llevamos los codos adelante. Y 4. Entonces, 1, 2, 3 y 4. En el ida 4 nos alistamos de esta forma. La mano izquierda en la cabecita y la derecha abajo. Y vamos a sacar la mano dos veces. 5, 6. Cabeza, hombro. Y al mismo tiempo vamos a flexionar la rodilla izquierda. Una y dos veces. Entonces, 4 y nos alistamos. 5, 6. Una vez más. 5, 6. En el 7, 8 vamos a caminar bajando los brazos de esta forma. 6, 7, 8. Puedes caminar con el pie que gustes, dependiendo a qué personaje esté siguiendo. Entonces, 4 y 5, 6, 7. Yo voy a caminar con el derecho. 7, 8. Ahora vamos con el conteo de la primera parte. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2 y 3 y 4, 5, 6 y 7, 8. 1, 2, 3 y 4. 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 y 3 y 4. 5, 6 y 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Continuamos con los siguientes pasos. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Vamos primero con las manos. Están abajo, 7, 8. 1. Las llevamos a esta posición. 1. 2. Las cambiamos. 3. Volvemos a cambiar. 4. Y hay un detalle con la mano que sube. De esta forma. 7, 8. 1. Normal. 1. 2. La mano que sube va a girar la muñeca hacia adelante. 2. 3. Hacia adelante. 4. Una vez más. 7, 8. 1. 2. 3. 4. Al mismo tiempo con las caderas las vamos a mover 4 veces, de esta forma. Vamos a separar el pie derecho, 7, 8, 1, al lado derecho primero, 1, 2, 3, 4. Una vez más, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Lo que tenemos que conseguir aquí
es ir de izquierda a derecha, de esta forma. Todo nuestro peso debe estar primero en el lado izquierdo. Un, dos, va yendo al medio, tres, cuatro. Y terminamos con nuestro peso al lado derecho. Todo junto con las manos, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro. Continuamos con cinco, seis, siete, ocho. Entonces, primero las manos. Estábamos acá con las manos. Colocamos la mano izquierda, apuntando hacia abajo. Cinco, seis, la derecha encima. Siete, vamos a girar de esta forma. Entonces, la derecha que estaba arriba va a llegar abajo. 7, separamos 8. Una vez más. 5, 6, giramos. 7, 8. Y al mismo tiempo igual vamos a mover la cadera 4 veces. Entonces, estamos aquí. 1, 2, 3, 4. La cadera está al lado izquierdo. 4, 5, cadera al lado derecho. 6, 7, 8. Y lo mismo, todo nuestro peso estaba al lado derecho, tenemos que llevarlo al lado izquierdo. Entonces estábamos aquí en el 4, 5, 6, 7, 8. Continuamos con los siguientes pasos. 7, 8, 1 y 2 y 3, 4, 5, 6 y 7, 8, 1. Entonces, vamos primero con las manos. Estábamos aquí en el 8. Nos vamos a acomodar de esta forma, las manos, de esta forma, para empezar el paso. Con las palmas hacia abajo y los dedos yendo en dirección hacia la izquierda. Y movemos tres veces la mano. 7, 8, 1, y. De esta forma. 7, 8, 1, y. En el 2 las vamos a bajar por el lado izquierdo formando un círculo de esta forma. 2 al lado izquierdo. 2, vuelven a subir y van a llegar a esta posición. Derecha detrás de la cabeza, izquierda recto a la altura del hombro apuntando hacia abajo. Entonces, nos acomodamos. 1 y 2 y. La cabeza también va a llegar diagonal hacia la izquierda. 2 y 3, 4. Guardamos los brazos. 2 y 3, 4. Al mismo tiempo con los pies, estamos aquí en el 8, vamos a pisar primero con nuestro pie derecho. Piso con el derecho, levanto el izquierdo. Entonces, 7, 8, 1 y 2. Vuelvo a pisar. Entonces, junto con la mano, estábamos aquí 8. Me alisto. Un, piso, un, y, levanto, dos, y. Una vez más, siete, ocho, un, y, dos, y. En el 3 y 4 vamos a juntar nuestro pie izquierdo, pero de esta forma, talón, punta, talón. Entonces, un, dos, y, tres, y, cuatro. Una vez más, talón, punta, talón. Continuamos con 5, 6 y. Este es el mismo paso, pero al lado contrario. Entonces, estamos aquí en el 2, 3 y 4. Llevamos las manos de esta forma, con los dedos viendo hacia la derecha. Empezamos. 5, 6. Esta vez van a bajar hacia el lado derecho. 6, formamos círculo y la izquierda va a llegar detrás de la cabeza y la derecha, en vez de llegar al costado, va a llegar al frente. Solo que con el dedo índice apuntando abajo y la palma viendo hacia arriba, de esta forma. Entonces, 4, 5, 6 y. Al mismo tiempo con los pies, estábamos aquí en el 3 y 4, pisamos primero con el pie izquierdo, 5, levanto el derecho,
piso, 6 y. Y lo mismo vamos a juntar el pie derecho al izquierdo, talón, punta, talón. Entonces, 2 y, 3 y, 4, 5, 6 y, talón, punta, talón, 7, 8. La mano derecha lo que va a hacer es 7, 8. Dibujar círculos con nuestro dedo. 7, 8. Una vez más, desde el 5, 6, 7, 8. En el I del 8 acomodamos nuestras manitos a la altura de los hombros y las vamos a subir. Y 1. Al mismo tiempo vamos a pisar con nuestro pie derecho. 1. Saltando. 1. De esta forma. Repetimos la segunda parte contando. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 y 2 y 3 y 4, 5, 6 y 7, 8. 1, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 y 2 y 3 y 4. 5, 6, 7, 8, 1 y continuamos con los siguientes pasos. 7, 8, 1 y 2 y 3 y 4. Entonces nos habíamos quedado en el salto, en el 1. Bajamos nuestras manos cruzadas, la izquierda encima de la derecha, con puño. Abrimos. Con los codos algo flexionados. Entonces, 1 y 2. Con los pies al mismo tiempo. 1 y 2. Separamos el pie derecho y la rodilla izquierda queda flexionada. En el I del 2 vamos a girar sobre nuestro pie izquierdo y hacia el lado izquierdo. De esta forma. Entonces, 2 y 3. Y en el 3 vamos a pisar. El pie izquierdo debe quedar delante. Una vez más. Estoy aquí. 2 y 3. Al mismo tiempo que giremos, vamos a dibujar círculos de esta forma con los brazos. Entonces, las manos están aquí. 2 y 3 y. En el I las subimos de encima de la cabeza, bajando un poquito la cabeza de esta forma. 4. Bajamos manos y subimos cabeza. Entonces, 2 y 3 y 4. Con los pies. 1 y 2. Giramos. Y 3 y llegamos. 4. En el 4, como ven, vamos a flexionar rodillas. Vamos a sentarnos. 4. Continuamos con 5. 6 y 7. Entonces, el pie izquierdo que estaba adelante va a ir atrás. 3, 4, 5. Y vamos a mover la cadera atrás, adelante, atrás, adelante. De esta forma. 4, 5, 6 y 7. Junto con el talón. 5, 6 y 7. Con las manos. 4, 5. La mano izquierda va a ir debajo de la carita, de esta forma, y va a ir saliendo. 5, 6, 7. La derecha va a ir primero abajo, junto con la cadera. 5, sale, 6 y 7. De esta forma. Una vez más. 4, 5, 6 y 7. Continuamos con 8. 1, 2, 3, 4. Entonces, estamos aquí en el 7. Vamos a dar un paso con nuestro pie derecho, bajando los brazos. 7, 8. 1. En el 1 nos vamos a acomodar de esta forma. La mano izquierda delante del pecho y la derecha
detrás de la cabeza. El cuerpo debe estar en dirección hacia la derecha. Y vamos a sacar pecho 4 veces. 1, 2, 3, 4. Como ven, vamos a ir bajando la manito encima del pecho, debajo del pecho, cintura, más abajo. A ver. Entonces, 7, 7, 8. 1, 2, 3, 4. El pie. 1, 2. Metemos el talón. 3, sacamos el talón, 4. Continuamos con 5, 6 y 7, 8. Entonces, estamos aquí, 5. Nos acomodamos de esta forma, colocando la mano derecha encima de la izquierda. 6 y cambiamos de lado. 5, 6, 5. Las manos igual giran. 6 y 7. Damos un paso con el pie derecho y subimos el brazo izquierdo. 7, 8. Repetimos la tercera parte contando. 7, 8. 1 y 2 y 3 y 4. 5, 6 y 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6 y 7, 8. 7, 8. 1 y 2, 3 y 4. 5, 6 y 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6 y 7, 8. Ahora vamos con el segundo coro. La primera parte la repite, entonces la vamos a hacer cortando. 7, 8, 1, 2 y 3 y 4, 5, 6 y 7, 8, 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 y 2 y 3, 4, 5, 6 y hasta el 6 y. En el 7, 8 lo mismo, solo que esta vez vamos a meter pie dos veces, talón punta, nada más. 6 y 7, 8, nos acomodamos, es decir, talón punta. Me acomodo con el derecho, me acomodo con el izquierdo y subo mi pie. Una vez más. 7, 8, 1. Con la mano, damos aquí 6, 7, 8. Coloco mis manos en esta posición. La izquierda arriba, la derecha abajo flexionada con puño. Y en el 1 subo mi pie derecho. Con un golpecito en el hombro hacia adelante. 1. De esa forma. Entonces, 6, 7, 8. Me acomodo. 1. Continuamos con 2 y 3 y 4, 5, 6 y 7. Entonces, primero vamos con las manos. Estábamos aquí en el 1. Con un golpecito en el hombro hacia adelante. 1. 2, vamos a ir bajando la mano izquierda, 2 y. Y se va a encontrar con la derecha, de esta forma, 2 y, 3. Sale otra vez la izquierda formando un círculo, 3, se encuentran y le jala, 4, 5. Y van a llegar de esta forma, la mano izquierda detrás de la cabeza y la derecha al lado contrario de la carita. Entonces, 1, 2 y 3 y 4, 5. Al mismo tiempo con los pies, en el 1 subimos el pie derecho, 7, 8. 1, 2, pisamos, 2 y. En el 2 vamos a subir nuestro pie, las manos deben estar de esta forma. 2 y 3. Piso con mi pie izquierdo y sale mi mano.
dos y tres, con la cadera al lado izquierdo, vuelve la cadera, cambiamos de lado y llegamos de esta forma. Entonces la cadera lo que hace es izquierda, derecha, cambio de lado. Una vez más, 7, 8. 1, 2 y 3 y 4. Y nos acomodamos. En el 5, 6 vamos a mover la cadera de esta forma. 5, 6 y 7. Con la diferencia de que va a ser arriba, abajo, arriba, abajo. Arriba, vuelvo, abajo, vuelvo, arriba, vuelvo. Entonces, 2 y 3 y 4, 5, vuelvo, 6. En el 6, cuando hacemos la cadera abajo, vamos a abrir las manos de esta forma. 5, 6 y 7. Continuamos con 8. Entonces, estamos aquí, vamos a pisar primero con nuestro pie izquierdo, izquierdo derecho, para acomodarnos. 7, 8. Con las manos, 7, sube primero la mano izquierda y luego la derecha. Entonces, 7, 8. En el 1 van a bajar ambas manos, pero de esta forma. La derecha va a bajar detrás de la cabeza y la izquierda por afuera. Entonces, 8, 1. Continuamos con los pasos. 1 y 2 y 3, 4. Una vez más desde 7, 8, 1. Llevamos la cadera al lado derecho, como si la mano le empujara. Un y, jalamos con la cadera. Un y, dos, bajamos la mano derecha. Dos y, se encuentran y bajamos los brazos. Tres, cuatro. En el tres, cuatro vamos a mover la cadera de esta forma. Izquierda vuelvo, izquierda vuelvo. Tres, cuatro. Una vez más, siete, ocho, un y, dos. 3, 4. Continuamos con. Y 5, 6, 7, 8, 1. Entonces, para esto, estábamos aquí en el 3, 4. Primero las manos. Cruzamos. Izquierda arriba con palma. Jalamos con puño. 3, 4 y 5, 6, 7, 8. Al mismo tiempo con los pies, estamos aquí en el 3, 4, piso con derecha, separo izquierda, derecha, izquierda. La izquierda va a pisar con la punta, sacando el talón y llevando la rodilla hacia adentro, de tal forma que todo nuestro peso esté en el lado izquierdo. Entonces, 3, 4 y 5, vuelvo. Es decir, piso mi pie. 5, vuelvo, 7. Una vez más. 3, 4 y 5, 6, 7. En el 8 vamos a dar dos pasitos para acomodarnos. Derecha, izquierda. 8. Entonces estoy aquí. Derecha, izquierda, con la cadera al lado derecho. La mano lo que va a hacer es lo siguiente. La derecha se va a acomodar encima y vamos a girar de esta forma. Gira y la derecha va a llegar al codo contrario y la izquierda recta con los dedos viendo hacia abajo. Entonces, estamos aquí, 8, 1. Todo junto desde el 3, 4 y 5, 6, vuelvo, 7, cambio. 8, 1. Llegando con el cuerpo algo inclinado hacia adelante. Ahora vamos con el conteo. 7, 8. 1 y 2 y 3 y 4. 5, 6 y
siete, ocho, un, dos y tres, cuatro, cinco, seis y siete, ocho, un y dos y tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un. Ahora vamos con la última parte. Estábamos aquí en 5, 6, 7, 8, 1. Continuamos con 2 y 3, 4. Entonces, para esto vamos primero con las manos. Estamos acá. En el 2 vamos a meter primero la mano derecha. De esta forma. Entra la derecha, sale la izquierda. 1, 2 y giramos. Dos veces. 1, 2 y. Llegando a la derecha encima de la izquierda. Y vamos a golpear dos veces. Y 3. Y 3. Y en el 3 abrimos las manos. Y 3. Vamos guardando los deditos. Una vez más. 1, 2 y 3. 4. Nos acomodamos en la misma posición que les enseñé anteriormente. Al mismo tiempo con los pies. Estamos aquí. 5, 6, 7, 8, 1. Con el cuerpo inclinado. En el 2 vamos a ir llevando el cuerpo hacia atrás. 1, 2 y 3. Y en el 3 vamos a llevar el cuerpo de izquierda a derecha. Y 3, 4. De esta forma. 3, 4 y nos volvemos a acomodar en esa posición. Repetimos una vez más. 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3, 4 y. Y aquí repetimos los mismos pasos que hemos aprendido. 5, 6, 7, 8. Esta vez en el 1 vamos a bajar nuestro brazo izquierdo de esta forma a la cintura. 8, 1. Y el derecho va a bajar al hombro. Ya no va a bajar a la cabeza de esta forma. Entonces, 4. 5, 6, 7, 8, 1. Y acá vamos a mover los hombros, de derecha a izquierda. En el 1, 2, 3, 4. En el 2, 3, 4, juntamos los deditos y los movemos de esta forma. Entonces, 1, 2, 3, 4. Repetimos los mismos pasos y 5, 6, 7. En el 8 esta vez subimos las manos. 7, 8, 1, 2. Las bajamos. Repetimos la última parte contando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, 1, 2. 5, 6, 7, 8.